Bueno, nombre del disco complicado, ¿eh? Ciclomorfosia es el nuevo disco de Sorkun de Rubio. Sorkun, una cantante que recalará en el Central de Pamplona este próximo día 28 de noviembre. Sorkun de Rubio es de Rentería y desde luego ya tiene un hueco muy importante en la música de nuestro país. ¿Qué tal, Sorkun? ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, veníamos en el programa, lo comentábamos, de temas muy intensos relacionados con Francia, país vecino, ¿verdad? Un poquito. Y la verdad es que, bueno, hablar ahora un poquito de música, de ritmos negros, de soul, de funkilla, bueno, pues esto nos da un respiro en nuestra tarde, ¿no, Sorkun? Bueno, cuéntanos cómo es tu nuevo trabajo, Ciclomorfosia, ¿de dónde viene ese título? ¿Por qué lo has elegido así? Y creo que cambias radicalmente de estilo o al menos avanzas en otras líneas musicales, ¿no? Ya tenía ganas de... Bueno, a ver, yo vengo del rock, del hardcore, de música así bastante cañera, entonces... Bueno, yo siempre he ido escuchando otro tipo de música desde muy pequeñita y tal. Ya tenía ganas de hacer otros estilos, probar mi voz en otros sitios. Siempre lo he hecho un poco, ¿eh? Ir probando diferentes cosas. Y bueno, y al final me apetecía también contar con unos músicos concretos que vienen del jazz, estos músicos que tienen carrera y estudios y todo esto, grados superiores. Y bueno, al final nos ha quedado esta... Un disco más para bailar, ¿no? Sí, ojalá, ojalá la gente baile. En este país está un poco complicado. Sí, bueno, pues aquí, aquí en Navarra, si no se baila. Pues en Guipúzcoa... Menos, ¿no? Exactamente, bueno, música negra, ¿de qué fuentes bebes exactamente, Sorkun? Bueno, a ver, si hago así un repaso, pues Aretha Franklin, Etta James, Nina Simone un poquito también... Hemos estado escuchando a Chaka Khan, últimamente me descargaba a Chaka Khan. He descubierto, bueno, hace ya tiempo Erykah Badu, pero me gusta mucho el reggae de toda la vida. Hemos escuchado reggae, el dancehall me gusta mucho también. Ritmos que vengan de la raíz negra, ¿no? El blues, por supuesto, también hice un repertorio de blues. No sé, al final ya tengo 38 tacos y el rock and roll exige mucha energía y una actitud en el escenario bastante... Muy fuerte, ¿no? Sí, con mucha fuerza. Y bueno, quería probar también a ver qué pasaba. Claro. Bueno, estás mostrando ya el disco en diferentes lugares, has tenido la oportunidad de dar conciertos antes de llegar aquí a Pamplona. ¿Con qué sensaciones te estás quedando del público, ¿no? ¿Cómo ve el público a Sorkun de Rubio? Bueno, pues en esta otra tesitura. Sí, Sorkun. Parece que está sorprendiendo un poco. Empezamos los conciertos el día 26 en Bilbao. Sí. Y entonces, de momento, lo que recojo es lo que estoy haciendo en promoción, ¿no? Y en Facebook, Twitter, pues todas estas redes sociales, página web, tal. Entonces la gente, pues no sé, me está diciendo que sí, que le está gustando mucho, que está muy sorprendida. La letrista me llamó el otro día y mira que ella conocía las canciones, Eide Rodríguez, me llamó que estaba... Como que cada vuelta que le das al disco crece un poquito más, ¿no? Sorkun en euskera. Sí, siempre. ¿Sí? ¿Suena de la misma manera en euskera esta música? ¿Qué connotaciones le aporta? Mira, no lo sé. Yo supongo que son prejuicios también, ¿eh? Pero no me imagino cantando en castellano. Me sonaría muy, muy convencional. Sí. Igual esta misma canción, cantándola en castellano, no sé, sonaría diferente. Creo que el euskera, cada idioma tiene su propia musicalidad, cada palabra te lleva a un sitio y armónicamente apareces en un sitio con cada palabra, ¿no? Sí. Y el euskera es muy especial, es bastante difícil para cantar, para mí, ¿eh? No sé, otros cantantes te pueden decir otra cosa, pero me parece un idioma complicado para cantar y en cambio pasan cosas muy mágicas. Sorkun, habrá quien te dice, ¿no? Que no será aquí, ¿no? Pero que es verdad que puedes reducir más quizá el número de espectadores y de público precisamente por interpretar en euskera. ¿Tú crees que realmente es así? O por el contrario, bueno, vamos a fijarnos por ejemplo en el cine, ¿no? Con Sello Vasco, que está progresando de una forma notable, ¿no? ¿Crees que también hay un público que, independientemente de que conozca o no el idioma, como nos puede pasar por el inglés, ¿no? ¿Puede acudir a un concierto en el que se cante soul, música negra, pero en euskera? No sé muy bien qué contestarte, porque siempre ha habido un fenómeno un poco especial con el euskera y con la cultura vasca, ¿no?
que tiene fans. Sí, sí. O sea, en Cataluña ocurre, sí, sí. O sea, bueno, hay gente muy, muy interesada en todo lo que tiene que ver con... Entonces, no sé, o sea, es como que, bueno, tampoco es mi intención, mis ambiciones son muy, muy cortitas. Yo quiero sacar mi disco, dar conciertos, darlos por Euskal Herria y volver a mi casa a dormir. O sea, sí. no tengo tampoco intención de tocar mucho más lejos ni nada. Ya he viajado un montón con Fermín Muguruza, que estuve con él de corista también. Un montón de años y no, de verdad que no, tengo ganas de tocar aquí, cerquita de casa y hacer un buen trabajo y hacer buenos conciertos. Y... ¿Cómo ves ahora el panorama de la música vasca en general, ¿no? Del pop, del rock, de, bueno, has citado a Fermín Muguruza en los años 80, 90 sobre todo, ¿no? ¿Cómo ves ahora mismo, si hubiera que hacer una radiografía de la música que se hace aquí en Navarra, en el País Vasco, en nuestro entorno, ¿cómo la describirías, cómo la sientes ahora mismo? ¿Crees que hay muchos grupos emergentes, nuevas ideas, nuevos estilos que se están lanzando y que tienen fuerza también y proyección nacional, internacional? Es que en Euskal Herria y en euskera es un circuito concreto y ahí están pasando cosas interesantes. Hay, por ejemplo, un grupo, Belaco, que está, bueno, está gustando mucho, está consiguiendo... cosas muy importantes, pero cantan en inglés. O sea, son de un circuito más de euskaldun, pero cantan en inglés. Entonces, pasan cosas muy curiosas, ¿no? Luego, hay mucha gente haciendo rap, por ejemplo, pero rap en castellano. Sí, sí. Aunque sean gente euskaldun. Entonces, estamos, una variedad, estamos, ¿no?, en un momento en el idiomática, que... ¿no? Independientemente de sí, los conocimientos. Están pasando cosas curiosas. Sí. Bueno, ¿y a qué cantas? Porque tienes una de las canciones Astronautak, por ejemplo, Gizon Lastan, también Las caricias y los hombres, ¿no? ¿A qué cantas? ¿Qué te gusta más? Bueno, en este disco hay bastante... las letras son bastante oscuras. También hay eso que dices, ¿no? Pero... son bastante oscuras, pues, introspectiva, así un poco triste. Pero luego a la vez la música, como es muy alegre y es muy de ritmos bailones y de ritmos alegres, pues hay un choque así bastante de contraste entre lo oscuras que son las... Tú estás cantando y de repente te das cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? Y eso me gusta, me parece interesante. Bueno, ¿qué esperas del público navarro? Ay, pues que le guste mucho y que venga un montón de gente. Tocamos con Seamais, además, son amigos de toda la vida. Y joder, pues yo creo que con ellos de la mano también, pues es fácil que la gente venga, ¿no? Claro, bueno, ¿y el Central? ¿Conoces la sala? No he estado nunca. Bueno, pues yo creo que te va a gustar porque todos los artistas que han pasado por ahí nos dicen que les gusta. Me han hablado tocar ahí, muy bien. Así que te deseamos mucha suerte, Sorkun. Es que ricasco, a ti, Sorregatik. Y bueno, pues desde luego que lo pases muy bien también en el concierto con la presentación de tu nuevo disco, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta pronto, agur. Bueno, nosotros seguimos de la música, tomamos también un respiro ahora para disfrutar de las tentaciones que nos ofrece nuestra compañera María Cisniega en un reino de tentaciones. Me parece que nos hablan de las castañas hoy, ¿no? Vamos a verlo, adelante. Hoy hablamos de un producto que crece en los valles de Baztán. Hala, María, no te enrolles y coge erizos, que tengo que ir al puesto y necesito más castañas. Que pincha mucho, ¿eh? ¡Ah, pincha que se jode! Más difícil tenían subir a los castaños. En los libros de defunciones medievales aparecen muchísimos que morían de haberse caído de castaños, de cerezos y de los diferentes árboles. Además de asadas, las podemos combinar con muchísimos otros alimentos. Como este potaje de castañas del siglo XVIII. ¡Qué bueno! Hoy nos dejamos tentar por la castaña. Los dueños de los caseríos de toda esta zona de aquí, de Lecaros y de Bazán, que llevan años y años recogiéndome el fruto del castaño. Prácticamente toda la vida, ¿no?, llevan haciendo esto en esta zona. Bueno, tienes que pensar que la patata es algo muy nuevo. Aquí el maíz y la castaña era la base de hidratos de carbono de la alimentación. La castaña se cuidaban, los castaños se guardaban y casi hasta finales de primavera, principios de verano, se comía la castaña, se empalmaba con el maíz y era durante todo el año esa la base de hidratos de carbono de la alimentación
de toda la zona del norte de la península. Antiguamente todo este monte, ahora estamos en el Monte Escaldo, estaba totalmente repleto de castaños y entonces venían, recogían las castañas, como he comentado antes, recogían ya con las mocochas, los erizos, y los metían en estos círculos de piedra. Uh-huh. Una vez que se llenaba toda esta construcción, se llenaba de las castañas, se solía tapar. Se tapaba pues, con helecho, palos, piedras, de tal manera que quedara más o menos hermético, y una vez que se consumía el oxígeno del interior, las castañas se conservaban todo el invierno y parte de la primavera. No solamente la castaña aquí era un producto de consumo local, sino que también había un comercio importante de la castaña. Espera, espera, que te conozco. Es que ya no aguanto más. Conozco. Ya no aguanto más. Que te conozco, porque fíjate. Perfecto. A ver, que quiero ver. Voy para allí. Tus ojos y tu sonrisa. Buenísimo. Sencillo, rico, barato. Xavi, me lo voy a tener que comer corriendo, ¿sabes por qué? Por lo de siempre. Porque he quedado con el castañero en Pamplona. Muy bien. Me tiento el día trabajando, hijo. Bueno. Un horror esto. ¿Cómo trabaja esta castañera que tenemos aquí? Pues esta castañera es la castañera típica de aquí del norte de la península, que son castañeras no como antaño, que eran como un barril donde con unas pomaderas se hacían, sino ya son un poco más para trabajar más en masa, más cantidad de castañas. Eran antes máquinas de tren, y sobre las máquinas de tren que tenían un cajoncito para hacer las castañas, pues ya hicimos este sistema, que son dos cajones por si hay mucho trabajo. Normalmente, y últimamente sobre todo, trabajamos exclusivamente con el de abajo. Uh-huh. El carbón vegetal y de encina. Ah, importante. Importantísimo. La castaña no engorda. Una docena de castañas son 180 kilocalorías. El que sepa de kilocalorías, que cambie por otro concepto. Un café son 110. Son hidratos de carbono. Cuatro vueltas a la Plaza del Castillo un poco rápido y se bajan. Bueno, yo se va, pues nada, muy me bien. Voy a ir. Vale. Te voy a dejar trabajar. Qué penita, pena. Pero otro día vengo y te ayudo. Vale, ¿vale? Perfecto. Ya has aprendido, ¿eh? Sí. Venga. Gracias. Hasta luego, adiós, María. Bueno, pues ahí lo tenemos, efectivamente, las castañas, qué ricas, ¿verdad? Para días de fresco, que bueno, llegarán, y muchos además en este otoño-invierno, pues ahí lo tenemos. Hoy un reino de tentaciones dedicado a este producto que nos da la naturaleza, lo vemos por la noche. Y ahora vemos una buena noticia económica, alguna buena, ahí vean. BBVA les ofrece la buena noticia económica de la semana. Bueno, hablamos de la bombona de butano, que baja un 0,6% y acumula un descenso del 27%. El precio máximo de la bombona de butano será de 12,68 euros, impuestos incluidos, a partir del martes 17 de noviembre, el mismo, lo que supone un descenso del 0,6% con respecto a los 12,76 euros fijados en la anterior revisión bimestral y del 27% con respecto al mes de enero. Este abaratamiento de 8 céntimos por bombona se suma a los del 5% aplicados en septiembre y julio. BBVA les ha ofrecido la buena noticia económica de la semana. Y de una buena noticia económica, la buena noticia de la semana, hemos seleccionado esta relativa a la bombona de butano, a otras noticias de diferentes calados que nos aporta nuestro compañero Ricardo Beitia, que nos espera aquí cerquita en el plató de informativos. ¿Qué tal está, Ricardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El Gobierno ha propuesto en su anteproyecto de presupuestos para el próximo año un gasto que se eleva a 3.897 millones de euros. Supone un 4% más en el gasto no financiero de ese presupuesto prorrogado para el año 2015. Uno de cada 4 euros se los lleva salud, que no es, sin embargo, el departamento que más sube en proporción, porque ese es el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, que aunque es el que menos presupuesto contempla, 15 millones, sí que es el que más sube, un 43% respecto a este año.
Bueno, pues también Uxue Barcos, la presidenta, que ha dado a conocer las grandes cifras para su debate en el Parlamento de Navarra, ha dicho que se ha buscado entre los partidos del cuatripartito el consenso necesario para que sean aprobados en la Cámara. Y también ha hablado la propia presidenta Barcos sobre uno de los proyectos más controvertidos y en marcha, la alta velocidad en tren, que tendrá presupuesto ahora bien solo para un estudio sobre cómo conectar con la Y vasca. Esperan movimientos del Gobierno central. Para el proyecto de tren de altas prestaciones, en lo que supone la conexión con ancho de vía europeo, y por lo tanto ese tercer hilo, Pamplona-Y vasca, sí. Para el Pamplona-Castejón, mientras el Gobierno central no revoque su decisión de retrasar, es que es tirar el dinero. Bueno, pues a la par que en Navarra, Pamplona también ha presentado su proyecto de presupuestos, casi 198 millones para 2016, con partidas como recursos humanos, hacienda y urbanismo entre las más cuantiosas. Cuentas que van a ser aprobadas después de 4 años el 22 de diciembre. Y hoy ha sido un día con marcado carácter político. Por Pamplona ha pasado el líder de Unidad Popular, Izquierda Esquerra, aquí en Navarra, Alberto Garzón. También EH Bildu ha presentado a sus candidatos, con Bacarcho Ruiz, la parlamentaria, como número 2 después de Sabino Cuadra. Y ahí los tienes, los miembros de Ciudadanos Navarra, que se han presentado también a las próximas elecciones generales desde Navarra. En el mundo del deporte veremos qué ha dado de sí la actualidad de Osasuna. No ha habido entrenamiento hoy y sí que nos centraremos o pondremos el foco en el waterpolo Navarra, que tanto en hombres como en mujeres no atraviesa precisamente su mejor momento. Esto a las 8:30 con Ainhoa Hernández. Nada más, feliz tarde, Maya. Muy bien, Ricardo, bueno, pues estamos ya en el tramo final de la tarde. Ahora tan solo vamos a fijarnos en el tiempo que nos van a deparar las próximas horas. Vean. Mañana miércoles, en la zona norte y noreste de Navarra, esperamos alguna bruma o niebla matinal, con cielos en general poco nubosos y con sol. Hacia el este y sur puede darse alguna bruma o niebla matinal, con cielos en general poco nubosos y con sol. En la zona oeste y centro, probables brumas o nieblas matinales, con cielos que presentarán escasa nubosidad y con sol. Las temperaturas máximas en torno a 16-19 grados, siendo las más altas en la zona sur. Las mínimas entre 6 y 9. Los vientos de noroeste flojos. En el resto del país, mañana miércoles estará nuboso o cubierto en el noroeste de Galicia, con probabilidad de alguna lluvia débil. Predominio de cielos poco nubosos en el resto del país, con algunos intervalos nubosos en el norte de Canarias, Pirineos, litoral de Alborán y en el resto del cuadrante noroeste peninsular. Nubes bajas y nieblas en la meseta norte. Las temperaturas en general con pocos cambios. En cuanto a la tendencia para los próximos días, el jueves y viernes esperamos tiempo estable con algunas nieblas y temperaturas que seguirán relativamente altas. Para el sábado empeora el tiempo con una clara bajada de temperaturas, lluvias y nieve en los montes. Bueno, pues ahí nos quedamos con las circunstancias meteorológicas y tan solo tenemos que decirles ya adiós, porque mañana volveremos en torno a las 4 y 5 minutos de la tarde con tertulia de actualidad. Veremos lo que acontezca, por supuesto, en las últimas horas en Navarra, en España y en el mundo. Y también hablaremos de salud, porque mañana, ya saben, los miércoles abrimos el programa con un tema de salud. Nos vamos a fijar en la enfermedad del Crohn. La doctora Cristina Rodríguez estará con nosotros, especialista en el aparato digestivo, médico del Complejo Hospitalario de Navarra. Con ella hablaremos de esta dolencia. Una petición, por cierto, que nos hizo un espectador, que quería que habláramos de este asunto. Así que mañana le respondemos a sus dudas. Gracias por elegirnos, como siempre, y hasta pronto. Adiós.